De gevreesde drugsbaron El Chapo, die laatst zo spectaculair ontsnapte door een lange tunnel, loopt nog steeds vrij rond. Maar in Mexico kunnen ze hem inmiddels wel slaan. Letterlijk, want er worden nu piñatas van hem gemaakt. Een soort poppen met snoep en cadeautjes erin die geblinddoekt stuk geslagen moeten worden op verjaardagen. La motivación es que el tema estaba muy permanente ahí en las redes sociales y la gente pues como saben que hacemos piñatas un poquito polémicas, pues la gente me empezó a decir, "Oye, ¿para cuándo era el Chapo? ¿Para cuándo desde el primer día que entonces el primer día empezamos a elaborarla?" Pues sí nos estábamos burlando ahora sí que ¿por qué se escapó? ¿Cómo se escapó? Las versiones que dieron de lo que sucedió, entonces pues nos estábamos burlando porque básicamente también se están burlando de nosotros al momento de presentar nuestras cosas, entonces pues se lo tomamos con humor, pues ya, ¿qué más podemos hacer?